Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de RevertQuest VR, en este caso con novedades del mundo de la realidad virtual. Half-Life es una de las sagas de shooters para ordenadores y consolas más conocida y valorada por parte de los fans, creada ya por el año 1998 por Valve con su primera entrega. En ella, para los que no la conozcáis, se nos cuenta la historia y las aventuras del científico Gordon Freeman tras desatarse el caos en las instalaciones de Black Mesa tras un experimento fallido que abrirá un portal interestelar con nuestro planeta a seres extraterrestres abominables y con malas intenciones respecto al ser humano. La fama de este videojuego, al margen de ser impecable técnica y visualmente, es su atractiva e inmersiva historia, entre lo lovecraftiano y lo épico. Tras Half-Life llegarían sus secuelas y precuelas con notorio éxito. En Half-Life Opposing Force, publicado en 1999, nos colocamos en la piel de un soldado previamente a la llegada de Gordon Freeman a Black Mesa. Y en Half-Life Blue Shift, publicado en 2001, nos colocamos en la piel de un policía de Black Mesa al tiempo que suceden las aventuras de Gordon Freeman. Tras el éxito abrumador de Half-Life, llegaría en el año 2004 Half-Life 2, con un motor gráfico mejorado y nuevas aventuras que vivir junto a Gordon Freeman. Tal fue el éxito de Half-Life 2, que pronto llegarían dos expansiones más, el episodio 1 en el año 2006 y el episodio 2 en 2007, quedando la saga inconclusa pues se preveía un episodio 3 para cerrar a la saga que nunca llegó. Tras casi 12 años sin informaciones sobre la salida del episodio 3 o un Half-Life 3 y una amplia masa de fans deseosos de una secuela, llegaría en el año 2019, no exento de polémica, Half-Life Alyx, un videojuego exclusivo para realidad virtual que aún hoy se sigue considerando por parte de los fans y aficionados a la realidad virtual como uno de los mejores juegos de esta rama de los videojuegos existente. La polémica vino precisamente por ser exclusivo para realidad virtual, dejando a una parte de los fans de la saga sin poder disfrutarlo, o al menos no de la mejor manera. Tras esto, en 2020, saldría Black Mesa, un modo adaptación realizada por fans del primer Half-Life, con mejoras gráficas y aplicando tecnología actual. A día de hoy hay en desarrollo por parte de fans de la saga proyectos no finalizados como Half-Life Operation Black Mesa, que son remakes de Half-Life Opposing Force y Blue Shift, o Project Borealis, que es una recreación por parte de fans de la saga de lo que debió ser el episodio 3 de Half-Life 2. Por un lado, Valve ya ha dado luz verde a un grupo de fans para crear Half-Life 2 Remastered, deseando a los amantes de la realidad virtual que se incorpore a esta versión un modo de juego en VR. Deseado, aunque me temo que poco factible. Su publicación se espera para algún momento del año 2022. Por otro lado, y esto es un deseo de la comunidad de realidad virtual, sería un modo nativo VR para Black Mesa, el remake de Half-Life, aunque sus creadores han declarado que no está en sus planes realizarlo. Quizás podamos llegar a ver algún día un mod en el cual podamos jugar a esta maravilla de juego en realidad virtual. Finalmente, el eternamente deseado Half-Life 3 puede estar más cerca de lo que pueda parecer. El final de Half-Life Alyx nos dejaba claro, o al menos eso deseamos todos los fans, de que tarde o temprano Gordon Freeman regresará con nuevas aventuras. Tras multitud de rumores, en estos últimos días ha llegado otro más de ellos acerca de esta secuela que nos remitiría a la salida de Half-Life 3 bien en 2022 o bien en 2023,
Y aquí lo maravilloso de la noticia para nosotros, los amantes de la realidad virtual si fuera verdad, porque sería exclusivo para realidad virtual. Porque este rumor es más creíble que otros que han surgido anteriormente. Pues bien, parece ser que la noticia saltó en la red de Reddit hace unos días por parte del usuario XUser119, que hace un año predijo la compra de la compañía Activision por parte de Microsoft, como recientemente ha ocurrido. Este hecho ya cumplido da credibilidad a su afirmación en Reddit de que Half-Life 3 está en desarrollo, que saldrá entre 2022 y 2023 y que será exclusivo para VR. ¿Será esta vez la definitiva? ¿Tendremos antes de lo pensado un Half-Life 3 que golpee la VR en lo positivo, como ya lo hizo Alyx, pero en la piel de su estrella Gordon Freeman? De momento no hay confirmación oficial, pero hay motivos para la esperanza y la ilusión, no solo por esta predicción, sino porque, como ya he adelantado antes, el final de Half-Life Alyx nos deja entrever con claridad una secuela. Si te ha gustado este vídeo, por favor déjame tu me gusta, que me ayudará a que el canal siga creciendo. Puedes dejar tus comentarios y tus opiniones sobre esta noticia y sobre este vídeo en la zona de comentarios justo debajo del vídeo. Además, si te gusta este canal y sus contenidos, suscríbete y marca la campanita. De esta manera me estarás ayudando a crecer y tú no te perderás ninguna novedad del canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de RevertQuest VR.